todavía emocionado, un concierto espléndido acá con la gente de Chile, dos obras maravillosas, muy bien dirigidas. Gustavo, muchas gracias por venir, por brindarnos esto, mucha gente que lo disfrutó. Agradezco, no dice públicamente, pero lo agradezco por acá al señor intendente que estuvo también participando. A veces las autoridades no se arriman, pero bueno, se animó a escuchar y bueno, estamos muy emocionados. La verdad que dos obras que te dejan conmocionado así, te queda música sonando en la cabeza, así que mucho no me sale. Está buenísimo este intercambio que empezamos a hacer, y bueno, es el comienzo de muchas cosas que podemos hacer con la gente de primer nivel que ha venido a enseñarnos con su música, y bueno, muy contentos ahora de ir a visitarnos allá, y es el comienzo de muchas cosas que podemos hacer juntos. Un sueño realizado. Desde que en Chile somos pequeños, vemos que tenemos una espalda grande que se llama Cordillera Los Andes, y siempre nos preguntamos qué hay al otro lado desde pequeños. Y bueno, ahora estamos acá y conocemos el otro lado del rostro. Se completa el mundo, conocer parte de la misma tierra que habitamos, ¿no? En la espina dorsal de un solo cuerpo, de un solo rostro, y este sentido se hace hoy día realidad. Encontrar el corazón latiendo aquí lleno de sangre y musicalidad, es impresionante. Tantos niños, jóvenes, el proyecto que lleva y lidera Jorge, Daniel, Miguel, es algo soñado. Ya los queremos tener allá, y es el primer paso, yo creo, de un largo trayecto que tenemos que crecer en amistad, en hermandad y nutriéndonos del arte. Empezar a interpretar nuestra música, ¿no? Porque generalmente cuando hay un encuentro de este tipo, se piensa en interpretar la música de autores europeos, que no está de más hacerlo, pero tenemos tanta música nuestra propia y linda, y si no la tocamos nosotros, no la va a tocar nadie. Así hoy, que no, hoy la suite fue la suite argentina, sola, bueno, lo que escuchamos acá de Gustavo, así que en eso coincidimos mucho también, y bueno, es una nueva visión que hay en muchas orquestas de estas, empezar a ver la música más cercana a nuestros jóvenes compositores y latinoamericanos, ¿no? Que son esos ritmos folclóricos, son intrincados, hermosísimos, muy complejos de hacer, quizás estando con una cantata de bajo. Lo que pasa es que uno, bueno, durante tanto tiempo estuvimos colonizados quizás, ¿no? Así que bueno, un poco estas obras y dos artistas, ¿no? Pablo Neruda y Violeta Parra, con lo que significan también, y lógicamente es hermoso haber escuchado esto hoy. Ya escuchando el nivel de la orquesta acá, uy, ya nos tiritan los pies porque son salvajes, realmente maravilloso, un gran nivel. Y soy de los que pensamos, como muchos, que el sur de Chile, el sur de Argentina, tiene un sonido y está empezando a ser descubierto. No solamente las capitales la llevan, sino que el sur, con tanto bosque, lago, nieve, tienen algo que decir y está empezando a sonar. Ese primer paso de algo que soñamos todos, que venimos hablando desde el verano, de tratar de integrarnos, de complementar, de cooperar. Como decía Daniel hoy al principio, cuando habló y dijo, el deporte, la cultura, quizás son dos buenos vehículos para encontrarnos, para donde no hay discusión posible, solo amistad, cooperación, crecer juntos, aprender juntos. Yo lo que me toca, la responsabilidad que tengo es con la cultura, el orgullo y el placer que tengo es con la orquesta escuela, y me encanta que hayamos empezado desde aquí. El día 19 de octubre tenemos previsto la firma de un convenio de integración y cooperación con la Universidad de Los Lagos, con el Consejo Superior de la Universidad. Obviamente Gustavo es el que nos ha tendido este puente, y estamos realmente agradecidos. El intendente va a estar presente, lo vamos a acompañar, pero nuestros embajadores realmente van a ser los chicos, los profes, y yo los voy a acompañar. Vamos a estar de visita, vamos a dar un concierto, vamos a conocer el Teatro del Lago posiblemente, de frutillar. Así que bueno, hoy fue el primer paso y creo que feliz primer paso. Gracias Dani, gracias Gustavo, realmente felicitaciones, talento de sobra, emoción a granel, realmente.
Municipalidad de Villa La Angostura. Para su seguridad, la Dirección de Transporte y Tránsito le informa. Los niños deben ir en la parte trasera del vehículo debidamente acondicionado con cinturón de seguridad. Usted debe ir con cinturón de seguridad en la parte delantera y evitar el uso del teléfono. Por favor, recuerde que la seguridad la hacemos entre todos. Hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor, 1 de octubre, y durante el mes de octubre, junto con Norma Zubiri, que está a cargo de los adultos mayores, Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Social, a nombre de Silvia Barría, yo desde la municipalidad con comunidades, municipios y comunidades saludables, se organiza este evento y los jóvenes de Más por Neuquén para homenajearlos a los abuelos, para darles un poco de mimo, compartir una tarde de té, que jueguen, que se entretengan, que estén acompañados de sus familiares, disfrutar la tarde, que hoy aparte está muy lindo. Durante el mes de octubre, les comento, se van a hacer distintas actividades con los abuelos, todo organizado desde Desarrollo Social y con Norma, que siempre trabaja con ellos, distintas actividades. Por ejemplo, el próximo fin de semana, si el tiempo acompaña, el sábado a la tarde, horario a confirmar, se va a hacer actividades físicas al aire libre en la Plaza de los Pioneros. Nosotros lo recibimos como de provincia de Neuquén, Trajún, lo recibimos en la Mutual Policial, que siempre nos ceden gratis, ahí la Mutual Rubén Monzón, ahí lo atendemos, con almuerzo o un té, y bueno, pasarla bien, juegos, recreativos, cuentos, así como decía Graciela, cambiarle de a poquito su calidad de vida de ellos, de ahí entre charlas. Cuando nosotros vamos a Neuquén, que ahora vamos a Mariano Moreno a competir los últimos juegos integrados, que se van sapo, truco y tejo, allá nos atienden re bien también. Después nos vamos el 19, nos vamos al abuelazo, que es en el Chañar. Son 5 días alojamiento gratis y bueno, la comida es toda compartida. Los chicos aprenden a respetar a sus mayores, aprenden a acompañarlos. De cierta manera ve que los adolescentes los deja a veces de lado y estamos observando que desde la gente, nosotros como padres, podemos acompañar a nuestros hijos a que se adapten y adopten abuelos para que los acompañen en estas actividades. Es muy positivo para ambos, tanto para los jóvenes como para los adultos mayores, esta conexión nueva que se está intentando hacer con ellos. Hay gente que está muy solita, que no tiene quien los acompañe, quien les dé un cariño, quien les brinde una palabra, que les diga un buen día o que los escuche. Y esta comunicación de los jóvenes es muy importante para ellos. Y a veces hay muchos jóvenes que no tienen abuelos. Entonces es como que adoptan un abuelo y los acompañan, juegan, comparten. Es muy importante el valor que los jóvenes le suelen dar a los mayores, pero también está en nosotros educarlos, enseñarles que los abuelos no son algo de que ya pasó en la vida y que no tienen importancia. Al contrario, la experiencia de ellos, los cuentos, las experiencias son muy válidas. Simplemente tenemos que enseñarles que deben escucharlos o acompañarlos a escuchar. Es muy importante. ¿Cuál es la importancia en esto, en que distintas áreas de la municipalidad se junten a trabajar para ofrecer alternativas al pueblo? Es valorizar la función de cada sector, es buscar la integración de la municipalidad con la comunidad, es aumentar el accionar de cada sector en forma conjunta, ¿no? Se va sumando la actividad que hace Norma con los municipios saludables, con lo de desarrollo social. Esto va sumando actividades, ideas, mejora la calidad que debe brindar de servicios la municipalidad hacia la comunidad, hacia la población, sobre todo a esta gente que a veces está abandonada por otros sectores, que no necesariamente es la parte social, sino a veces la familiar. Bueno, es como que la municipalidad, desde sus distintas áreas, está asumiendo, en cierta forma, ese rol para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, un mejor vivir. Municipalidad de Villa La Angostura.
La hidatidosis es una de las enfermedades zoonóticas de mayor prevalencia en nuestra localidad y en nuestra provincia. Es una enfermedad que históricamente ha estado siempre presente y se transmite desde el perro hacia el humano por contaminación fecal oral. El perro adquiere la enfermedad al dársele achuras crudas en el momento de las faenas domiciliarias, por lo tanto la principal medida de prevención es no hacer esta práctica y si es necesario darles de comer las achuras, hervirlas previamente antes de dárselas. También debemos tener cuidado con ser cuidadosos en el lavado de la verdura de la huerta, ya que también puede estar contaminada con los huevos de este parásito. En el perro no vamos a observar ningún síntoma, pero una vez que el parásito ingresa al organismo humano, a lo largo de los años desarrolla quistes, principalmente en el pulmón y en el hígado, aunque también hay otros órganos de menor frecuencia, como el riñón, el cerebro, los huesos. Y la única solución cuando alcanzan cierto tamaño es quirúrgica y es una cirugía que después lleva un tiempo importante de recuperación, por lo tanto los costos que genera tanto para el sistema de salud como para la persona misma son importantes. Hay varias cosas que se están desarrollando en Villa La Angostura. Particularmente hemos hecho algunas aperturas de sobres de relación con la interconexión de Villa La Angostura al Sistema Nacional, con la gente del EPEN. Y particularmente quería destacar que estamos terminando con una de las obritas que nos quedaban dando vuelta, que en la época de que se dio el evento del volcán, en el Arroyo Colorado hubo que levantar un puente, una pasarela casi de madera, que corría mucho peligro porque, digamos, con las posibilidades de alguna luz, llevar el desvío del río del Arroyo Colorado hacia la central térmica de Lepen. Y aprovechando, el momento justo para iniciar la obra, se ha contratado una empresa local, Cumbre, y con un monto de 840 mil pesos se ha iniciado la construcción del puente sobre el Arroyo Colorado. Es un puente losa, una alcantarilla importante que permite el doble vía, es decir, del tipo que utiliza vialidad nacional o provincial, con lo cual cualquier vehículo pesado va a poder llegar y pasar sobre ese puente, mejorando la transitabilidad fundamentalmente. Como seguimos apoyando un poco la actividad local, seguimos contratando empresas acá en la localidad de Villa La Angostura. Estamos esperando y tramitando, el financiamiento a través del BID, se compraron los caños de Villa Manzano, estamos esperando eso, ojalá salga ese financiamiento. Tenemos algunas alternativas de hacerlo con la administración, con la municipalidad, hay algunas alternativas que estamos hablando. ¿Qué plazo de ejecución tiene la obra del puente, perdón? 3 meses, antes de fin de año tenemos que tener una lista, si es que... Municipalidad de Villa La Angostura. Atención, tomemos precauciones cuando cocinamos. Evitemos el contacto entre alimentos, así impedimos que bacterias de unos contaminen a otros. Prevenir es fácil. Recuerde, cambiar de utensilios al cocinar carnes y otros alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes separados y tapados. Guardar en la parte superior de la heladera los cocidos y en la inferior los crudos. Antes de cocinar y de comer, lavarse las manos con agua y jabón. Municipalidad de Villa La Angostura. Las distintas licitaciones de electrificación y el desarrollo de la autovía de circunvalación, que eso es muy importante tenerla, se está por adjudicar en Vialidad Nacional, es una obra de 206 millones de pesos. Esta obra eléctrica va a ser una obra también, creo que de más de 200 millones de pesos. Lo importante es que en esta electrificación va a haber 40 kilómetros subterráneos. Esto hace también al desarrollo urbanístico con mucho criterio y con mucho respeto a la naturaleza. Estuve hablando con Vialidad Nacional hoy sobre Siete Lagos. Tenemos 10 kilómetros nuevos pavimentados. Hay 10 kilómetros ya preparados para pavimentar y tengo una audiencia el jueves que viene con el presidente de Vialidad Nacional para ver si para esos 10 kilómetros puede estar el dinero que se necesita para ver si lo podemos terminar antes del próximo invierno, 10 kilómetros por lo menos más, ¿no? El puente en la Rinconada, que es importante también para la conectividad, también se va construyendo a medida que está la plata disponible, ¿no?
pero se está trabajando mucho. Y yo creo que la avenida de Circunvalación es importante, y lo que anunciaba hoy, de ver, de disponer algunos fondos para hacer algunas calles de asfalto en la ciudad de Villa La Angostura. Al sector privado, a partir del IADEP y a partir del Consejo Federal de Inversiones, se dieron apoyos crediticios, en el caso del IADEP fueron créditos a 10 años, con tasa de interés cero subsidiada, y también las exenciones impositivas nacionales y provinciales y también municipales. Así que para recomponer sobre todo el capital de trabajo, ¿no?, de toda la gente que trabaja en la zona. Villa La Angostura tiene por lo menos 20 emprendimientos que necesitan construir y que el municipio tiene que dar una respuesta. Si no, van a venir los pleitos y va a ser un semillero de pleitos. Hay que resolver las situaciones que se presentan en cada localidad con mucha inteligencia. La provincia va a aportar sus funcionarios, sus conocimientos, el municipio también, y los actores del consejo van a aportar todo lo que tienen que aportar para que el desarrollo no se detenga y se respete el bosque. El equilibrio es posible. Estamos muy avanzados con Petrobras, estamos en juicio en la Corte. Petrobras no estuvo conforme con la caducidad que le hicimos de beta escondida, fue la Corte, como fue Tecpetrol también. Yo estuve reunido varias oportunidades con los distintos empresarios. A todos les hemos pedido que hagan inversiones. Si hacen inversiones, vamos a hablar y vamos a devolverle las áreas, no hay ningún problema, pero tienen que hacer un buen plan de inversiones. YPF lo está haciendo, nos va a presentar la semana que viene un buen plan de inversiones. Además, en el acta que firmamos con YPF por el 10% de las acciones, la devolución de áreas tiene que ver con esta entrega de acciones. Y en el caso de Petrobras, si nos presenta un buen plan de inversiones para beta escondida, no va a haber ningún problema en devolverle el área para que hagan las inversiones. Nosotros hablamos mucho con Julio De Vido. Cuando nosotros hicimos la caducidad a Petrobras, la Presidenta de la Nación y Julio De Vido se interesaron en el tema, porque la Presidenta de la Nación brasilera de Brasil, Dilma, habló la Presidenta también de Petrobras, otra mujer, amiga de la Presidenta de Brasil. Hay un interés muy especial en que Neuquén se ponga de acuerdo con Petrobras por parte de los dos gobiernos, porque es un tema que tomó un cariz de tema de Estado, ¿no? Nosotros explicamos claramente, de 170 áreas, había 6 áreas que no estaban invertidas, estaban en el fondo de la tabla, sin goles a favor y con todos los goles en contra. Así que necesitamos que hagan una buena inversión y ningún problema, todos amigos, cada uno en su casa, Dios en la de todos, pero platita constante y sonante para hacer las inversiones. Si no, no producimos, si no tenemos regalías, no cobramos impuestos, así que se decidan a invertir. Si se deciden a invertir, pero bienvenidos, bien, muy bienvenidos. Municipalidad de Villa La Angostura. Ayer, organizado por la Administración de Parques Nacionales, se capacitó a los guardaparques en el control de alimentos. Esto a raíz de que hay un convenio firmado entre el área de bromatología municipal y Parques Nacionales, ¿no? Ya habían tenido una capacitación en la zona sur de los guardaparques del Parque Nacional Nahuelhuapi, y este año faltaba la capacitación al personal, que son los guardaparques que están en esta área, dentro del área de Neuquén, digamos. Vos viste que hay muchos establecimientos habilitados como complejos hoteleros, camping, proveedurías, dentro del área de Parque Nacional, y no hay jurisdicción municipal. Y Parques, como ente nacional, tiene que aplicar para la habilitación y control en lo que es alimentos, tiene que aplicar el Código Alimentario Argentino en eso, ¿no? Tanto lo que es el control como la habilitación de este tipo de establecimientos, ¿no? Tanto no solamente la capacitación constaba en la parte de higiene alimentaria, sino también en la legislación de ellos, que solo daba una abogada que venía de Parques Nacionales y un técnico en seguridad e higiene que daba la parte de seguridad e higiene en este tipo de establecimientos. Como conclusión, aparte de faltar un poco más de tiempo, se determinó que, bueno, la parte legal se va a ver en otra oportunidad. Hoy me decían que, bueno, se ha contactado por ahí un juez y un abogado de la zona de Bariloche para la capacitación legal en los guardaparques. No es solamente Villa La Angostura, sino todo lo que nos rodea, y estamos rodeados de un parque nacional, y dentro de ese parque
las condiciones son las mismas, ¿no? De habilitación. Y la prevención más que nada, ante todo, ¿no? Y las medidas de seguridad. De eso se trata, ¿no? Nosotros actuamos en apoyatura al guardaparque gracias a este convenio que tenemos firmado. Convenio que dentro de poco vamos a tener que volver a renovar para poder seguir trabajando en conjunto, ¿no? Municipalidad de Villa La Angostura. Atención, tomemos precauciones cuando cocinamos. Evitemos el contacto entre alimentos, así impedimos que bacterias de unos contaminen a otros. Prevenir es fácil. Recuerde, cambiar de utensilios al cocinar carnes y otros alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes separados y tapados. Guardar en la parte superior de la heladera los cocidos y en la inferior los crudos. Antes de cocinar y de comer, lavarse las manos con agua y jabón. Municipalidad de Villa La Angostura. La alegría que es para nosotros estar acá en Villa La Angostura. Es la primera vez que Fundación Impulsar está acá. Y cada llamado que hicimos previo para convocar a la gente realmente nos emocionaba porque fue muy bienvenido, muy, muy bien recibido y las expectativas son grandes, pero para impactar la vida de estos emprendedores. Lo que nosotros queremos es aportar desde lo que hacemos lo que más podamos para ayudarlos, para orientarlos, para capacitarlos, para que puedan concretar su idea, su proyecto, lo que quieren hacer. Si lo podemos hacer y tenemos que viajar y tenemos que trasladarnos, lo hacemos con gusto. Y la verdad que estamos muy contentos porque podemos estar acá como fundación, porque hemos recibido el apoyo del Banco Patagonia y en cada momento, realmente. De hecho, cada emprendedor que está acá ha sido becado por el banco. O sea, todo lo que él reciba, desde el material y las horas de capacitación, son sin costo para los emprendedores. Porque, bueno, apoyamos firmemente y apostamos firmemente a las personas que quieren hacer algo por su cuenta y que quieren hacerlo con ganas, con pasión, y que a veces han tenido menos oportunidades para concretar estas ideas. Así que, bueno, la idea es apoyarlos y, bueno, incentivarlos y impulsar realmente sus proyectos. En realidad, el programa de la Fundación se orienta a un público de 18 a 35 años, pero cuando nosotros trabajamos en localidades donde no hay oficina de la Fundación, siempre pedimos que no haya un límite de edad, porque sabemos que queremos que participen la mayor cantidad de emprendedores y no limitarlo y no hacer diferencias, por así decir. El programa se inspira en una organización de Londres que trabaja con jóvenes, por eso nuestro programa está enfocado a jóvenes. Pero en este caso no le hemos puesto límite de edad y queremos que la cantidad de emprendedores que quieran venir, no importa que sean mayores de 35 años, puedan hacerlo, puedan capacitarse. El producto final de la capacitación es un proyecto armado, un plan de negocios. ¿Pero qué vas viendo? Estableces una visión de tu emprendimiento, haces un análisis FODA, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades. Es como analizar y desarmar un poquito todo lo que vos tenés en tu cabeza o el proyecto que estás haciendo y ponerlo sobre la mesa y poder analizarlo y partirlo en distintas partes, ver sus costos, hacer un estudio de mercado, tener una idea específica de a qué clientes vas a apuntar, con qué estrategias vas a llegar a ellos, hacer una estimación anual, por ejemplo, de tus costos, de tus ingresos, de tus ganancias, para ver y analizar cómo va a funcionar el negocio. O sea que el que está iniciándose va a tener un panorama completo de lo que se necesita para emprender tu proyecto. El que está trabajando en algo lo va a poder analizar tanto que va a poder mejorar aspectos en los que tal vez está desorganizado, aspectos que no tenía en cuenta, costos que no estaba contabilizando, tal vez estaba pensando invertir en una forma de estrategia que no llega ni va a ser beneficiosa para su proyecto y la puede cambiar. Entonces es darle una vuelta, pararte un poco, es como incubar tu idea por 9 clases, tu emprendimiento, y tomar tiempo para enfocarte en tu proyecto, para pensarlo, para contarlo, porque la idea es que también ellos puedan pararse, cada emprendedor firme, y responder y defender su proyecto desde los distintos aspectos que tienen. A partir del programa concreto, la idea es apoyar fundamentalmente con la capacitación, que esto es una herramienta que le va a quedar al emprendedor a largo plazo, y a los ganadores hacer un seguimiento y un acompañamiento con mentoría, ¿sí? Para el desarrollo del proyecto. Y desde ya que esperamos que haya
otro concurso, otro sponsor y todo lo que podamos para poder replicarlo. Municipalidad de Villa La Angostura. Hasta aquí el resumen de noticias municipales. No te pierdas el próximo miércoles Acción Municipal.